Pues un gusto, mis hermanos. Muchas, muchas bendiciones a todos mis hermanos aquí integrados. Dios guarde, Dios bendiga buenas su noches, vida. Gusto. Reciban noches, cordiales saludos a todos mis hermanos. Amén. Muchas, muchas bendiciones. Dios los bendiga, Pastor. Buenas noches. Buenas, buenas noches, mi hermana Amparo. Saludos y bendiciones. Un gusto. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas noches, mi hermano Jorge. Muchas bendiciones, muchas, hermano. Bendiciones. Buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Amén. Pues, saludos a todos mis hermanos. Mi hermano Daniel Triana en Colombia. Bienvenido. Un gusto. Eh, mi hermana Ali. Ali Morel. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, mi hermano Daniel. Eh, mi hermana Ali, Ali Morel, desde Argentina, saludos, un gusto. Eh, mi hermana Amparo, muchas, muchas bendiciones, hermana, bendiciones. Eh, mi hermana Alma, Alma Solórzano, bendiciones, ya teníamos tiempo de no verla por aquí, saludos, un gusto. Bendiciones a su esposo. Mi hermano Carlos Federico, desde Colombia, saludos muchas bendiciones. Bendiciones, pastor, bendiciones, mis bendiciones, hermanos. Pastor. Bendiciones, muchas pastor. Noches. Bendiciones, bendiciones. Mi hermana Lolita Chávez, saludos y bendiciones, hermana. Un gusto. Buenas noches, buenas noches, hermanos. Saludos. Este. Carmen, Carmen Estrada, bendiciones aquí de la iglesia local. Saludos. Eh, mi hermana Nubia, Triana en Colombia, muchas, muchas bendiciones, mi hermana Nubia. Bendiciones, eh, Chris, bendiciones, mi hermana. Cristian Pérez, ahí en California. Saludos y bendiciones. Un gusto. Bendiciones, Paz. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. bendiciones. Eh, Diana Hernández, desde Georgia, Estados Unidos. Saludos, Diana. Muchas bendiciones. Eh, hermana Imani, aquí en México. Saludos y bendiciones. Un gusto. Mi hermano Marcos Reyes. De Actopan, no, ahí en Pachuca, ¿verdad? Creo que es cerca de Actopan, muchas bendiciones, mi hermano Marcos. Eh, mi hermana Mari, bendiciones, hermana Mari, un gusto, bendiciones. Eh, mi hermana Lidia Hernández, ahí en estado de Hidalgo. Buenas noches, que Dios le bendiga. Bendiciones, bendiciones. Eh, mi hermana. Nemías y Nancy, también ahí en California, Estados Unidos, saludos. Un gusto. Amén, Dios le bendiga, hermano. Bendiciones, Nemías. Eh, ¿Quién más anda por acá? Fernando, desde los desde Zapopan, Jalisco, bendiciones, Fernando. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Mi hermana Paulina, ahí en Huizquilucan. Estado de México, bendiciones, buenas mi hermano Buenas noches, buenas noches. Eh, ¿Quién más? Mi hermano Sergio, primera vez que veo el nombre aquí, igual no sé si se lo cambió, pero muchas bendiciones, saludos, un gusto, mi hermano Sergio. Eh, ¿Quién más anda por acá? Mi hermana Lupita Ramírez, muchas bendiciones. Hermana Lupita se está integrando también, junto con mi hermano Daniel Rojas. Bendiciones. Daniel Rojas y Maggie, muchas bendiciones. Amén. Ok. Y en YouTube, pues está Juan Carlos desde Tennessee, Estados Unidos. Bendiciones, Juan Carlos. Eh, mi hermana María del Rosario García. Bendiciones, mi hermana, un gusto. Eh, Daniel Alexander, muchas bendiciones, un gusto. Mi hermana Nané, Nané Corona, muchas muchas bendiciones. Mi hermana Catherine, Catherine, muchas bendiciones, mi hermana ahí en Veracruz. Eh, Daniel Martín Rojas, muchas bendiciones. Lucy Vázquez, bienvenida, mi hermana Lucy. Eh, mi hermana Nina, Nina, bendiciones, saludos. Mi hermana Eva García, desde Milipalta. Bendiciones, mi hermana Eva. Pastor, buenas noches. Margarita y Daniel desde Salamanca. Saludos y bendiciones. Saludos, mi hermano. Saludos ahí a Salamanca. Muchas, muchas bendiciones. Eh, por aquí está Ali, BL, desde Israel, dice. So, eh, Pastor Soria, escuchándolo junto a mi esposa Mónica, de parte, ah, no. Ya, ya le estoy diciendo desde Israel, de parte de Israel, desde Metepec. Bendiciones, bendiciones, mi hermano, juntamente con tu esposa. Eh, mi hermana Marta Cayetano, muchas, muchas bendiciones. Mi hermana Marta, también ahí en el área de Huzquilucán. Eh, mi hermana Ángela Urbina, Venezuela. Saludos a todos nuestros hermanos ahí en Venezuela. Eh, mi hermano José Luis Romero, ahí en Perú. La hermana República de Perú, muchas bendiciones, mi hermano José Luis Romero, Gloria de Bruno, bendiciones, mi hermana Gloria, ahí en El Salvador, muchas, muchas bendiciones. ¿Y quién más se ha integrado por acá? Mi hermano Mauricio, desde Minatitlán, ahí en Veracruz, bendiciones, mi hermano Mauricio. Buenas noches, Pastor. Eh, buenas, buenas noches. ¿Quién más? Mi hermana Clara, saludos, bendiciones, hermana Clara. Eh, creo que es mi hermana Clara la que le acabo de, hace poquito la acabo de integrar, porque hay otra hermana Clarita. Ya son dos hermanas Clarita, bendiciones. Eh, ¿Quién más por acá? Paulina Neas Mari, Marcos Reyes, Lidia Animán. Bueno, hasta ahí. Eh, mi hermana también se acaba de integrar, Valeria Bejarano. Bendiciones, mi hermana, ahí en Colombia. Saludos y muchas bendiciones. Y mi hermana Anita Castro desde Chilpancingo Guerrero. Saludos y bendiciones a mi hermana Anita, Anita Castro. Ok, ¿Quién más se integra? Buenas noches pastor. Ah mi hermano Buenas, Dante hermanos. saludos y bendiciones hermano Dante ahí se Topan bendiciones junto con tu esposo Lore. un gusto gracias pastor. Es? Ok bueno pues vamos a orar mis hermanos vamos a orar para que pues Dios nos bendiga y nos guíe en lo que habremos de exponer. Vamos a pedirle adiós. Eh, voy a cerrar ya este micrófono, mis hermanos. Ok. Y vamos a empezar a grabar. Ok. Pues ya, ya, ya está grabando. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Alabamos, bendecimos tu santo nombre y agradecemos, Señor, todo tu bien y toda tu misericordia. Guíanos, Dios, en este momento de compartir tu palabra. Danos la dirección correcta y adecuada. Y Señor, pues bendice, Señor, a cada uno de los que están aquí integrados, eh, de los distintos países y lugares, a los cuales les mandamos, Señor, grandes, grandes bendiciones. Permite que la comunicación, Señor, el Internet, pues sea fluido, que no haya ningún tipo de problema, Padre bendito. Y pues en tus manos ponemos lo que hoy habremos de compartir, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Pues mis hermanos, un gusto, eh, grandes grandes bendiciones a todos los que están aquí, este, integrados. Eh, ya se está integrando aquí mi hermana Clarita León, bendiciones, mi hermana Clarita León. Este José Ángel, saludos ahí a José Ángel en en el norte de la República, muchas bendiciones. Eh, eh, mi hermana Graciela Ramírez, de aquí de la iglesia local, bendiciones, está ahí por YouTube. Mi hermano Marlon Cerrato, en Honduras, nuestra hermana República de Honduras, muchas bendiciones. Eh, pues ok, vamos a comenzar, mis hermanos. Eh, bueno, antes de... Comenzar es este. Eh, les recuerdo que ya abrimos nuestro nuevo canal, el nuevo canal de YouTube, que se llama Presta Atención. Eh, de hecho, vamos a tener ya una primera transmisión oficial el próximo viernes a las 10 de la noche. Entonces se lo comunico ya desde ahorita para que pues usted esté enterado. No va a ser a través del canal Pastor Javier Soria, sino a través del nuevo canal que se llama Presta atención. Entonces porque para que lo tenga en cuenta y pues este eh, no vaya a tratar de buscarme en el canal el que siempre manejamos que es Pastor Javier Soria, sino este es el nuevo canal entonces este pues queda cordialmente invitado y como vamos a tocar temas pues de actualidad eh, noticias tecnología ciencia geopolítica social bueno va a ser una grande gama de lo que vamos a tocar pues el canal va a estar sujeto a peligro de censura de hecho es Curioso porque pues los dos videos que hemos tratado de hacer para el canal, el primero que era la introducción, que eran tres minutitos de, de introducción, simplemente eran unas imágenes y una banda sonora de música, y me lo censuraron. Y ahí siquiera no, no hablé absolutamente nada, más que era imágenes y pues la banda sonora de música, y fue censurado el anterior el, el que siguió pues sí fue una prueba fue una prueba piloto fíjense prueba piloto de hecho pues nomás era indicarles a ustedes cómo habríamos de encontrar el canal y al final hicimos ahí algunos comentarios de algunas noticias y también me lo restringieron entonces este bueno es parte de lo que hoy se mueve por eso mi recomendación para todos ustedes que me están oyendo sobre todo los de youtube eh, pues váyanse animando e intégrense vía Zoom. Intégrense vía Zoom porque ya con vía Zoom, si todo el mundo se integra vía Zoom, pues no, no vamos a padecer ningún tipo de censura. De todos modos, yo voy a seguir transmitiendo en YouTube todo el tiempo que se pueda, eh, las veces que se pueda, si me cierran el canal, pues lo volvemos a abrir, no pasa nada. Eh, también estas grabaciones se están, se están grabando en Telegram. Eh, cuando tiene oportunidad nuestro hermano Alexis nos apoya con Telegram y también informarles que ya abrimos la página web, ya tenemos la página web, eh, bueno ya compramos el dominio y ahorita pues está en construcción, se está trabajando donde pues se tienen que poner cosas, este formatos y demás y también estamos viendo la posibilidad de que también se puedan transmitir videos en vivo ahí bueno son una serie de cosas no entonces pero quiero avisarles que ya ya también tenemos la página web ya compramos el dominio y pues ahora es la la ahorita es la parte donde se está trabajando y se está en construcción entonces pues son parte de todas las estrategias que pues, tenemos que hacer de alguna manera para pues evadir la censura porque en realidad pues de los de los videos que hemos subido Nada que ver, no hemos hablado fuerte, no hemos empezado siquiera, y vea, ya está empezando la censura. Pero bueno, es parte de la actualidad de hoy en día. Entonces, por eso, si en un momento dado pudieran cancelar el canal, el nuevo, y bueno, hasta pudiera haber peligro de que cancelen el primero, eh, pues la manera de poder solventar de momento todo eso. Pues es que todo el mundo se puede integrar vía Zoom. Por eso es mi recomendación y mi insistencia, porque a lo mejor, yo espero que no. Vamos a confiar en que Dios nos va a guardar y proteger. Pero si en un momento dado, pues ya no hay canal de YouTube, pues todos mis hermanos, pues ya no, no van a, los, sobre todo los de YouTube, pues ya no van a poder acceder al material ni a las videoconferencias ni nada. Entonces, pues se los comunico para que pues, se vaya preparando. Amén. Ok. Eh, déjeme compartir mi pantalla. Eh, creo que no he bajado el documento. Todavía no bajo el documento. Permítame. bajar mi documento para poder transmitir. Deme unos segunditos. Amén. Ya estábamos descargando el documento. Okay, ya, ya lo tengo. Ahora sí, amén. Ya en este momento se debe de estar viendo este mi pantalla. También vamos a empezar a. Ah, ya estaba grabando. Ya estaba grabando. Ok. Nada más deme testimonio, por favor, ahí en el chat. Uh -huh. Deme testimonio ahí en el chat que, que ya está viendo la pantalla. Y. Que se escucha bien, por favor. Ya para tener certeza de que estamos bien. Déjeme, déjeme ahí un comentario, por favor. A ver. Eh, mi hermano Daniel Rojas, listo. Clarita, se ve y se escucha bien. Mi hermano Amparo, mi hermano Hugo y Alma Solórzano, bendiciones. Sí, 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 perfecto. Mi hermana Lolita Chávez, mi hermana Nubia. Ok, ya estamos. Pues vamos a comenzar, mis hermanos. Y hoy quiero tocar un tema con ustedes eh, acerca de lo que ultima, últimamente cada vez más está creciendo, incrementándose, y es acerca de las personas que se creen o se quieren volver animales. Ajá. Entonces, este, pues vamos a tocar ese tema, y, pero quiero darle pues un punto de vista obviamente es bíblico y ver por qué hoy la gente, gente... niños, adolescentes, adultos, gente estudiada, preparada, profesionista, ingenieros, etcétera, etcétera,, eh, de países de primer mundo y están tomando la decisión de sentirse volverse o que les respeten como animales, así literal, y es un y dentro del de el término social que se le utiliza para definir a estas personas son los trans. Especie. La palabra trans significa algo así como transitar hacia el otro lado. Entonces son los que quieren transitar a una condición animal. Pero bueno, vamos a entrar en tema, mis hermanos. Eh, Mateo, capítulo 13, versículo 14. Dice aquí: Y en ellos. Se cumple la profecía que dice, al oír... Espérame, perdón, empecé mal, empecé mal con... Eh, es Mateo 13.10, perdón. Dice aquí Mateo 13.10. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice: Al oír oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y Dios los sabe. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Esto, parte de esto lo compartimos el domingo anterior. Pero aquí es muy fuerte, muy fuerte lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Porque dice que, bueno, le preguntan primero, oye Señor Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y ya desde ahí, en su respuesta, hace una distinción de que algunos van a ser bendecidos y otros no se les va a conceder. Porque dice, respondiendo, Él les dijo, porque a vosotros os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no se les ha concedido. Entonces, por cuanto no se les ha concedido, por eso les hablamos en parábolas, pero a ustedes que se les ha concedido, bueno, ustedes van a entender y conocer los misterios del reino de los cielos. Ajá. Entonces, fíjense qué tremendo. A algunos se les concede y a otros no se les concede. Y a los que no se les concede, pues Dios habla en parábolas. Uh -huh. Y a los que se les concede, pues también les hablen parábolas, nada más que a ellos, posteriormente Jesucristo les explica las parábolas. Entonces ahí hay una clara distinción ya. Y después dice otra cosa bien tremenda, porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablen parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué tan drástico, por qué tan aparentemente eh, tajante esta distinción de que a algunos sí y a otros no? Algunos les hablarán en parábolas y a otros pues les van a, a explicar las parábolas y, y todavía más fuerte. Y al que tiene se le va a dar más y al que no tiene, pues aún lo poquito que tenga, pues se le va a quitar. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver esto? Porque cualquiera puede en este momento preguntar, ¿qué tendrá que ver esto con las personas que hoy están sintiendo o poniendo en su mente y en su corazón literalmente convertirse. En animales. Bueno, dice Jesús: En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: Al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo, veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus ojos, con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, Jesucristo dice, bueno, pues esto es lo que profetizó Isaías. Vamos a tener que ir a Isaías para entender el contexto de lo que está ocurriendo o de lo que ocurrió en el libro de Isaías y tratar de entender. Esta manera tan tajante de hacer una distinción, de concederles a algunos y a otros no, de a algunos quitarles lo poco que tienen y a otros aumentarles lo que ya tienen. O sea, porque obviamente suena fuerte, agresivo, exclusivo, distintivo. Bueno, entonces, vámonos a Isaías. Y vamos a tratar de comprender qué es lo que hay detrás de todo esto y al final se va a dar cuenta por qué es que está pasando lo de la gente transespecie. Isaías 6:8 y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí, heme en aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve y di a este pueblo. Y fíjense, aquí es Dios Dios pregunta, el Señor pregunta, ¿a quién envío? ¿A quién irá por nosotros? Y entonces sale Isaías y dice, pues aquí estoy yo, envíame a mí. Pero lo fuerte es que Jesús es que Dios le dice, está bien, ve, pero esto es lo que vas a hacer, ve y vi. A este pueblo. Esto es lo que vas a decir. Escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos. ¡ay, perdón! ¡Ay, perdón. Perdón, perdón, perdón. Dice, hace insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. ¿Qué? Fíjense, es fuerte lo que está diciendo aquí Dios. Palabras que Dios le dice a Isaías, cuando él dice, pues, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Pero dice: Pero vas a ir y les vas a decir, escuchen, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece los oídos, nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y, 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 que, y que oigan con sus oídos y entiendan y se arrepientan y sean curados. Y uno dice: ¿qué? ¿Y estas palabras son las que toma Jesús? cuando él hablaba a las multitudes. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Ahora, yo estoy retomando parte de lo que compartí el domingo, porque es bien importante, y, y no quisiera que esto quedara de alguna manera este, inconcluso. Esto, esto, esto que está aquí es en Isaías 6, 8, 9 y 10. Cuando yo me voy versículos atrás, cuando yo me voy versículos atrás, hay datos que de alguna manera me ayudan para entender qué es lo que está pasando. Y ahí en Isaías seis, uno a seis, siete, se narra una visión que tiene Isaías, en la cual Isaías ve el trono de Dios rodeado de serafines. Uh -huh. y, y, y también nos dan un dato importante: en el año de la muerte del rey Usías. O sea, que estamos hablando que esta visión que está teniendo este Isaías fue en la época o en el año del rey Isaías, en su muerte, en ese año. Y dice que vio al Señor sentado en un trono, alto y sublime, etcétera, etcétera, y dice que había serafines arriba y abajo, arriba y abajo, etcétera, etcétera, que lo estaban rodeando por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros dos con dos sus alas y con los otros cubrían sus pies y estaban volando en torno del señor y estaban diciendo santo 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 ahora lo que es tremendo lo que es tremendo que cuando hablamos de serafines la palabra literal para serafines serpiente ardiente serpiente venenosa serpiente ardiente serpiente abrazadora. Entonces, lo que estaba rodeando a Dios en su trono era serafines, que eran seres a semejanza de serpientes con alas, serpientes de fuego con alas. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque usted recuerda el pasaje, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba harto de la dirección de Dios, dice que blasfemó y habló en contra de Dios, habló en contra de Moisés y maldijo y blasfemó contra el pan que bajaba del cielo y dijo: Estamos hartos de este alimento miserable, hablando del maná. Entonces, eso provocó el enojo de Dios, el enojo de Dios, porque dice: Estamos hartos de este alimento miserable, dígase el maná. Y bueno, si yo se lo quiero trasladar un poquito hoy en día, el maná de hoy en día que cae todos los días se llama... Jesucristo, porque Jesucristo es el pan que bajó del cielo, es el pan bajado del cielo, y hoy ya la gente está harta de Jesucristo, está harto de la palabra de Dios, está harto de la presencia de Dios, está harto de los cristianos. La sociedad, el mundo, la multitud no quieren saber de Dios, no quieren saber de Cristo, no quieren saber de la Biblia, no quieren saber del perdón, del arrepentimiento, de las buenas obras. La, la, la sociedad en conjunto está harta de Dios, está harta de su palabra. Si pudieran, nos desecharían y si pudieran nos erradicarían de este planeta. Tan solo hace dos años se hizo una reunión a nivel mundial vía, vía Internet, a través de las redes, donde se, se juntaron un montón de, 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 de personas de distintos países, a través de las redes sociales, a través del Internet, para hacer la señal del dedo medio en contra de Dios y acabar con, con los cristianos. Eso pasó hace unos, creo que fue esto, fue en el 2021, si mal no me recuerdo, por ahí de principios del 2021, donde se reunieron multitud de personas a través del Internet, de las redes sociales, para hacer la señal del dedo medio de Dios en, y blasfemar contra Dios y blasfemar contra los cristianos y pedir, y pedir que los cristianos sean erradicados. Y así lo hicieron a nivel mundial. Entonces, hoy está claro que el mundo está harto de, de, del pan, del maná, de Cristo. No quieren saber de Cristo, no quieren saber de Dios, no quieren saber de la palabra, no quieren saber de, la, de los cristianos. Y luego, si a esto usted le añade que los cristianos luego dan mal testimonio, y si a esto a usted se le añade que cristianos torcidos, cristianos perversos, pastores rateros, sinvergüenzas, blasfemos, idólatras, adúlteros, pues imagínese. No, si también a la iglesia le va a ir como le va a ir. Porque por causa de la mucha parte de la iglesia, el nombre de Cristo ha sido vituperado. Bueno, ¿por qué lo comento? Porque ahí, en el Antiguo Testamento, el pueblo habló contra Dios, habló contra Moisés y maldijo el maná, hartos de ese alimento miserable. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Dios mandó serafines, serpientes ardientes, para que mordieran al pueblo, para que mordieran a los que estaban en, ahí en, en, en el desierto, y empezaron a morir, empezaron a retorcerse, empezaron a. Y entonces, ahora sí, cuando vieron de verdad el juicio de Dios, la gente se empezó a arrepentir y van con Moisés, sí, hemos hablado mal contra Dios, hemos pecado contra ti, contra Dios, eh, intercede por nosotros para que nos perdone. Ahora sí que vieron de verdad el juicio, ahora sí que vieron de verdad, porque ya se habían pasado, ya llegaron a ciertos niveles. Entonces, cuando ven el juicio, entonces ahora sí piden perdón. Bueno, Dios les concedió el perdón, dice, le dijo a Moisés, levántate una serpiente en el desierto, una, un, una serpiente en una hasta, en una torre, y todo aquel que mire la serpiente va a ser sanado. Entonces, en medio de sus dolores, en medio de sus convulsiones, en medio de pues, su envenenamiento. La gente que podía voltear y ve veía hacia la serpiente que levantó Moisés era sanada. Y esa misma serpiente se dice en el Nuevo Testamento que a lo mismo que pasó con Moisés en el desierto cuando alzó la serpiente, así es el Hijo del Hombre, así es Cristo. Hoy los que miren a Cristo van a ser salvados y sanados. Pero veamos el contexto, veamos el contexto por favor. Lo mismo que pasó allá va a pasar hoy en día. Hoy la gente blasfema, injuria, maldice a Cristo, maldice a la iglesia, maldice a Dios, no quieren saber nada de Dios, pero cuando vengan los juicios, cuando venga ya la, la, ya la mordida de serpiente, la mordida de serafín, entonces el pueblo se va, muchos se van a humillar, muchos se van a postrar y ahí sí van a decir, Señor, perdóname. Que, que no ha pasado ahorita es porque Dios tiene paciencia, porque Dios tiene misericordia, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento, pero en ocasiones Dios tiene que aplicar. Ya un trato fuerte, un trato duro. Ahorita todavía no, no, no pasa gran cosa. Pero cuando se suelten los juicios, entonces ahí sí se van a postrar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Porque este, esta es la visión que está teniendo Isaías. Y después de eso. Después de esa visión tan terrible y amenazadora, y cuando dice que ve a Jehová de los ejércitos, en, rodeado de serafines, pues obviamente que a Isaías le dio miedo, le dio pánico, le dio terror. Ajá. Y dice: Ah, dice, estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de pueblo de labios inmundos habito. Y llega un, querubí, un serafín y le pone un carbón encendido en su boca. Y posteriormente es cuando dice Dios. ¿A quién envío? Y dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Ajá, pues sí, yo creo que ya fue más motivado por el temor, por el miedo, que por verdadera convicción, porque donde se le hubiera ocurrido decir no a Isaías, imagínense, tremendo, porque Isaías bien sabía. Quiénes eran esos serafines. Isaías bien sabía que esos son los serafines que atacaron al pueblo de Israel en el desierto cuando Moisés. Entonces, Isaías no era un ignorante, él sabía lo que estaba pasando. Entonces, cuando ve los serafines, pues olvídense. Y cuando ve a Jehová de los ejércitos, tremendo. Y cuando Jehová de los ejércitos dice: ¿A quién envío? No, sí, 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 envíame a mí. Yo voy, yo voy. Y es cuando dice: y es en ese contexto, es en ese contexto donde dice Isaías. Ahí es donde dice. Ahí se me perdió la... Él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien pero no entendáis, mirad bien pero no comprendáis, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. Que no vea con sus ojos y que... No oiga con sus oídos y entienda. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que hay pueblo tan rebelde, hay pueblo tan duro, hay pueblo tan tremendamente obstinado, terco, necio, rebelde, mentiroso, que no hay de otra. Necesitan trato de... Serafín, necesitan mordedura de serpiente, necesitan trato fuerte de parte de Dios, porque si no, no van a entender, no van a comprender. Tú les puedes hablar bonito, los puedes invitar a Cristo, pero perdóname, pero en ocasiones, pues eso no es suficiente. La gente se burla, la gente critica, la gente ataca, la gente blasfema, maldice, injuria, la gente no lo toma en serio. Entonces, la única manera de poder sacarlos de esa actitud rebelde, terca, necia, porque les hablas, dice, les vas a hablar y no te van a entender, les vas a, 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 a enseñar las cosas y te van a mandar bien lejos. Voy a enviar mis profetas y me los van a matar. La gente no quiere saber de mí, el, el, el mundo no quiere saber nada de mí se burla, es terco, es rebelde mis hijos, las de, los de mi iglesia pues están muchos, están igual en lugar de tomarme en serio ya perdieron el temor del Señor y, 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 y andan en cosas banales las iglesias andan en cosas banales se les dice a los de la iglesia perdona y no perdonan se les dice a la iglesia arrepiéntete y no se arrepiente, se les dice a la iglesia camina en honestidad y son tramposos, son mañosos, son rateros son ladrones, son sinvergüenzas y lo mismo que es en la iglesia es en el mundo o lo que es en el mundo es en la iglesia. Les vas a ir a hablar, pero no te van a entender. Les vas a mostrar, pero no van a querer ver. Les vas a querer hacer entender y no 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 quieren. Necios. Por eso era el contexto de los Serafines. Lo mismo que Faraón en Egipto. Cada plaga, una plaga, dos plagas, tres, cuatro, cinco, plaga, plaga y plaga. Y cada que venía una plaga, más endurecía el corazón de Faraón. Más terco se ponía, más necio, obstinado. Y, 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 y tuvo que llegar la plaga de los primogénitos. Murieron todos los primogénitos de Egipto y aparentemente se doblegó. Pero fue por un ratito, porque después se levantó y fue en contra del pueblo de Israel cuando él ya iba saliendo. Pero entre más plagas ponían, más endurecía el, el corazón de ese pueblo. Entonces, cuando dice aquí, haz insensible el corazón de este pueblo, endurécelo, ¿cómo se iba a endurecer? Vienen pruebas, vienen dificultades, vienen aflicciones, vienen pandemias, vienen terremotos, viene contaminación, viene esto, viene aquello. ¿Y tú crees que la gente se doblega? ¿Tú crees que la gente hace caso? No, no, la gente no hace caso. Ayer, fíjate. Ayer, 19 de septiembre, muchos, a ver, uy, a lo mejor va a volver a temblar, a lo mejor va a volver a temblar, porque ya van tres veces, tres veces que 19 de septiembre tiembla en este país llamado México. Ya van tres veces que en un 19 de septiembre tiembla. Ya van tres veces que tiembla. ¿Y tú crees que la gente, ay, sí, ya, ya estaban a ah, sacar a... Ah, ah. Seguramente ayer, porque era 19 de septiembre, ¿no? Va a temblar. Y haciendo burla. La gente no se doblega. La gente no se postra. La gente no se humilla. Y eso que Dios les dio tres señales, porque eso no es normal. Que en un mismo día tiemblen con temblores de alta intensidad. Rompe co por completo la ley de las probabilidades. Ya. Nada más que Dios, tranquilo. Entonces, ¿cuál es el contexto? Dice aquí, te, te había puesto ahí, en el año de la muerte del rey Usías. Entonces, cuando Dios da esa palabra, vamos a ver qué pasó en la época de Isaías. Fíjate, si yo leo versículos atrás, Isaías 5, dice, hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras las bebidas de los que trasnochan para que el vino los encienda en sus banquetes hay lira y arpa pandero y flauta y vino y no contemplan las obras del señor ni ven las obras de su mano por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed por tanto el sol ha ensanchado su garganta y ha abierto sin medida su boca y y a él desciende el esplendor de Jerusalén, su multitud, su alboroto y, y el que se divirtía en ella. Esto es lo que estaba pasando en la época donde Dios le da la visión de los, de los serafines a Isaías, en la época de, de, de Usías. Dice, van, se paran de muy temprano y van tras la bebida, van tras, van tras la borrachera, van tras la droga, van, va, van tras la laxivia, van tras la fiesta, tras la juerga, para. Ahí van. En la época del rey Usías, el mismo rey Usías dice que al principio él era. Él, él estuvo caminando con Dios, el mismo rey Usías estaba caminando con Dios y, y, y era bien bendecido. Pero una vez que este rey Usías, cuando se hizo fuerte, pues se ensoberbeció, se hizo orgulloso, el mismo rey Usías o Azarías, porque tiene dos nombres. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con ochenta sacerdotes del señor, hombres valientes, y le dijeron, oye rey, a ti no te corresponde quemar incienso, pero él se anejó, se molestó, y dijo, pues no me importa, yo vengo a quemar incienso, se se puso de forma orgullosa, soberbia, y entonces le cayó lepra. Y hoy, y a este rey, pues estaba leproso, por su orgulloso y soberbio. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues, si hoy lo traslado a este día, pues hoy hay muchos líderes Reyes, presidentes políticos, orgullosos, saltaneros, soberbios, tienen lepra en la frente. Tremendo. Sigo leyendo. Dice, hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado como conyundas de carretas. Los que dicen que se dé prisa, fíjate, y todavía retan a Dios. Los que dicen que se dé prisa, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel, para que lo sepamos, a ver si es cierto, que venga, que nos diga, que venga y... y... Porque si hay mucha gente, si es Dios, pues que venga Dios, si es Dios, ¿por qué no detiene esto, por qué no hace aquello, por qué no hace el otro? Si es Dios, ¿por qué, no per, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite lo otro? Si es Dios, ¿por qué no nos detiene? Y no nos pasa nada. Nos, nos unimos en una reunión mundial, le van, injuriamos al Dios y no nos pasa nada. Hacemos la señal del dedo medio y no nos pasa nada. Estamos en mi laxivia, estoy en mi pecado, estoy en mi prostitución, estoy en, 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 mi, en mi adulterio, eh, 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 estoy en mi y les... No, no pasa nada. Que venga, a ver si es cierto. Así estaba el pueblo. Dice aquí, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en su a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismo. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al limpio por soborno y quitan al justo su derecho. Y hoy estamos en esa época. A las tinieblas les dicen luz, a la luz les dicen tiniebla. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Hoy, por ejemplo, ahí, ahí, ahí te puse unas cuantas frases. Por ejemplo, hoy, hoy has de saber que. Según ya se está diciendo, los niños, tienen de, los, ni, los niños tienen derechos sexuales. El niño tiene derecho de saber con quién relacionarse sexualmente, siempre y cuando sea con consentimiento. Entonces, hay que inculcarle a los niños que tienen derechos sexuales para tener relaciones. Y esto está pasando en España. Siempre y cuando, si es con consentimiento un niño, el niño puede ejercer relaciones sexuales. Oye, eso es bueno. Ya se están haciendo iniciativas de ley para que se permita la pedofilia. Acaba de salir un documento de la ONU donde de alguna manera se está tratando de consentir y despenalizar la pedofilia. Hoy existe lo que se llama la disforia de género. ¿Cuál es la disforia de género? Ah, es que el niño no se siente cómodo con su sexo como hombre, o no se siente cómodo con su sexo o su condición de niña o mujer. Entonces, está mal. Entonces, pobrecito, al pobre niño hay que tratarlo, hay que educarlo, hay que tratarlo psicológicamente, porque el niñito se siente niñita y la niñita se siente niñito. Eso es lo que le llaman la disforia de género. Y por, y ese es un problema bien delicado que hay que atenderlo, ¿no? Pobre niñito se siente niña, o pobre niñita se siente niño. Ahí está en una disforia. No, hay que atenderlo psicológicamente. Hay que darle los elementos para que transicione. ¿Y cómo va a transicionar? Puede ser mentalmente, puede ser psicológicamente o puede ser anatómicamente. Y si es anatómicamente, ah, bueno, pues, pues mutilemos sus órganos sexuales. Al niño, pues mutilemos su, 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 su órgano sexual. Porque el pobre niño vive en una disforia, o la persona vive en una disforia, y como no se siente cómodo, con su biología de sexo que le corresponde, pues no. Pues yo, me, yo quiero entrar en una operación. Y hoy eso es bueno. Y no se me ocurra a mí criticar eso porque me cierran el canal o porque meten al padre a la cárcel o a la madre en la cárcel o porque el Estado le quita a los niños. Porque los niños tienen derecho. Hoy es bueno que la gente se drogue porque ya en muchos países se está legalizando la droga. No, 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 no. Es que eso es bueno. Cada todo el mundo tiene derecho a drogarse. Y por ejemplo, si un niño, eh, un, ado, un niño ya tiene sensaciones de niña, híjole. Pero hay un problema con el niño que tiene sensaciones de niña. Pues resulta ser que el niño va a empezar a crecer y como empieza a crecer entra en la adolescencia, dígase pubertad. Y como es una ley natural de los niños hormonalmente hablando, porque los niños cuando empiezan a crecer y entran en la etapa de, de la adolescencia, pues van a empezar a generar hormonas, dígase testosterona, o en el caso contrario, las mujercitas van a empezar a generar estrógenos. ¿Por qué? Porque es la ley natural biológica de los niños y de las niñas, de los hombres y mujeres. Pero como ya el jovencito o la niña ya está empezando a sentir que es del sexo contrario, ah, no, 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 no hay problema. Para eso hay medicamentos, se llaman los bloqueadores de pubertad. Son medicamentos que inhiben en un varón eh, el incremento de testosterona. O en la niña, el estrógeno, para que no les inhiba y no empiecen a sentir cosas raras biológicamente. Vamos a ponerle bloqueadores de su pubertad para que la niña que se siente niño pues no se empiece a sentir niña de verdad. Y para que el niño que se siente niña pues no se empiece a sentir niño de verdad y no le molesten las estas complicadas hormonas, porque es la ley natural. No, 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 no. Y eso es bueno. Hoy es bueno eso. Hay iniciativas en algunos países de despenalizar el incesto. Ya, algunos países ya están proponiendo iniciativas de ley para despenalizar el incesto. Ya no es problema que un hombre tenga relaciones sexuales con, con su mamá, con su hijo, con su hija, con su... No, ya no es problema. Es una orientación sexual. O que si se quiere tener relaciones con animales perros gatos gallinas burros caballos lo que sea no ya no es una orientación sexual ya no es bueno ya no es, no es malo así como ya no es malo que se empiecen a casar personas del mismo sexo hombre con hombre mujer mujer hombre con animal o hombre con cosa hay gente que se ha casado con árboles mujeres que se han casado con, con, con muñecos o muñecas hombres que se han casado con carros Ya no, eso ya no es, ya no es malo. Ya no es malo que te mutilen tus órganos sexuales, que, que si tú eres mujercita y ya quieres transicionar, pues que me corten los pechos. Y que si tú eres hombre y quieres transicionar, pues que me corten el aparato genital. Que, y si me quiero convertir en hombre, yo como mujer, pues que, que nadie me lo impide o viceversa, o si me quiero convertir en animal, pues ¿qué? Eso es lo que yo percibo. Este es lo que estaba pasando en la época de Isaías. Isaías 5, fíjate, y de repente dice, y hoy aparece la la, 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 la visión del Señor con serafines, ¿Ahora entiendes por qué aparece la visión del Señor con serafines? ¿Cómo no iba a aparecer la visión del Señor con serafines? Porque lo que estaba pasando era que Dios está a punto de mandar serafines para morder al pueblo, para que entiendan, porque por más que se les dice, por más que se les habla, por más que se les exhorta, por más no entienden, no comprenden, no quieren, están en contra de Dios. Ve a este pueblo, escucha bien, pero no entendáis. No porque no quiera, porque no lo vas a hacer. Mira bien, pero no comprendes. No, no vas a comprender. Porque a una persona necia, habla con una persona necia. Y entre más tratas de hablar con la persona, más necia se va a volver. <coughs> entre más tratas de convencerla, más aferrada se va a poner. Entonces cuando dice aquí, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, sí, porque eso es lo que pasa con las personas necias, eso es con lo que pasa con las personas soberbias y orgullosas, no aceptan consejo, no aceptan recomendación, no acepta que nadie les diga nada, y entre más les dices, más se aferran y más se enfurecen, y más necias se ponen, y sácalas de ahí. Porque es tal su orgullo, tal su soberbia, tal, 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 tal la dureza de corazón, que entre más les digas, entre más les digas, más se endurecen. Llega un momento en que lo mejor es. Ya no les digas nada. Porque lo único que estamos provocando es que más necios, más rebeldes, más contreras. Es a nosotros. Ya lo mejor es que Dios trate. Y como ella es tal el grado de rebeldía, de desobediencia, de necedad, que la única manera como Dios va a tener que tratar es con qué? Con serafines. Con mordeduras de serpiente. Algo tiene que venir a ocurrir. Algo tiene que venir a pasar. Porque nada más no entienden. Tremendo. Fíjate. Y aquí vamos a entrar a los transpecies. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen entienden. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír, Oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis y aquí está la clave aquí está la clave ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no no entienden no comprenden no perciben no se dan cuenta no entienden entonces dice aquí pero cualquiera a cualquiera que tiene se le dará más y, a, y, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Si estoy hablando dentro del contexto de entendimiento, de comprensión, por su misma rebeldía, por su misma desobediencia, por su misma furia en contra de las cosas de Dios, por querer seguir su pecado, pues se les va a ir. Yo le hablo a una persona: hoy entrégate a Cristo, acepta a Cristo más rabia, más coraje, más 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 molestia. No tienen entendimiento. Y el poquito que tienen se les va a quitar. Porque más se van a endurecer, más se van a enfurecer, más se van a aferrar. Ahí es lo que es lo que quiere decir al que tiene pues lo poquito que tiene se le va a quitar, si de por sí tenía un poquito de grado de lucidez tenía un poquito de grado de entendimiento, todavía de vez en cuando se podía platicar con la persona, más o menos te podías tener una plática y sí había dos que tres roces dos, eh, ahí dos este, tallones y de repente y enojos y molestias pero como es tal la molestia el enojo, entre más le dices más se enoja, más se enfurece, más se aferra y entonces el poquito de entendimiento que tenía desaparece. Y se van volviendo más bestias. Se les va quitando el entendimiento. Y al que tiene, a ese pues tendrá más. Pero al que no tiene, pues lo poquito que tiene, se le va a quitar. Se le va a quitar el entendimiento. ¿Y qué pasa con una persona a la cual le quitas el entendimiento? ¿Qué pasa con una persona a la cual ya se va perdiendo la capacidad de entendimiento, de comprensión, de raciocinio, de cordura? ¿Qué pasa con una persona? Pues se va volviendo un animal. Ya no hay manera de hablar con él. Ya no hay manera de entablar una plática con él, ya no hay manera de, de no, ya no, más se van aferrando más, 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 más y más. Y llega un momento que ya, ya no toleran que les digas nada, ya no aceptan que digas nada, y, te, y nos mandan, pero bien lejos, y más se aferran. Y lo peor de todo es que dicen que tienen la razón, y que ellos son los sabios y que ellos son los inteligentes. Si tuvieras, por ejemplo, a los ideólogos de la, porque es la ideología de género, son ideas. Soberbios, altivos, orgullosos, se creen sabios, se creen más inteligentes que todo el mundo. Todos nosotros los demás somos una bola de ignorantes porque no somos progresistas, porque no, no aceptamos la, la nueva modernidad, la nueva forma, la nueva forma de percibir las cosas. Y ya, ya captaron institutos educativos, instit universidades, institutos de psicología. Hay un, hay un, hay un este, psicólogo muy famoso, muy, muy famoso, uno de los más grandes psicólogos actualmente, eh, eh, Jordan Peterson, creo que se llama, en Canadá, que él ha estado dando... Que da estudios, da conferencia, tiene canal de video, televisión, donde él habla de todo esto. Pues ya lo están obligando a que renuncie. Y tiene que aceptar, tiene que aceptar unas, una, unas clases, se tiene que someter a una terapia para reacondicionar sus ideas. Porque él se atreve a hablar de todo esto. Y es una de las más grandes e eminencias que hay como psicólogo. Y ya. Entonces, es increíble lo que está pasando. Y los ideólogos se creen los sabios, se creen los inteligentes. Y no les digas que no, porque no, no, no. ¿Cómo? Entonces, aquí está la clave. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y estamos hablando en el contexto del entendimiento. Entonces, ¿por qué la gente hoy en día está perdiendo el entendimiento, la comprensión, la lógica, la prudencia? Porque ya vivimos en una ciudad, en una sociedad rebelde, necia. Porfiada en contra de los principios de Dios. Hoy tú no puedes entablar una plática con la gente que vive sometida a estas ideologías porque se enojan, atacan y agreden. No reconocen razones. Y lo que provoca es que más y más van perdiendo su raciocinio y su entendimiento, su cordura. Y se van convirtiendo en bestias. Job 18, 12 dice: ¿Hasta cuándo estaréis rebuscando palabras? Mostrad entendimiento, y entonces hablaremos. ¿Por qué somos considerados como bestias y torpes a vuestros ojos? Judas 1:10. Mas estos las las cosas que no entienden, no, no tienen entendimiento, y el poquito que tienen ya lo están perdiendo. Y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por esas cosas ellos son destruidos. Segunda carta de Pedro 2.12. Pero estos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción, con la destrucción de esas criaturas. Salmo 32, 9. No seas como el caballo, como el mulo que no tiene entendimiento y cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Salmo 49, 12. Mas el hombre en su vanagloria no permanecerá, es como las bestias que perecen. 49, 20, Salmo. El hombre en su vanagloria pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Salmo 73, 21 y 22. Cuando mi corazón se llenó de amargura. Y mi interior sentía punzada, y en mi interior sentía punzada, entonces yo era torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Eclesiastes 3,18. Dije además en mi corazón, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son solo animales. Entonces, existen literalmente los transespecie, los hombres bestia, los hombres y mujeres animales. Y hoy estamos entrando ya en esa condición. Hoy estamos ya entrando en esa condición. Muchos están transicionando literalmente animales. Uh -huh. Se mutilan, se cortan, se incrustan cosas, se ponen tatuajes extremos, se se, 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 se inyectan cosas en los ojos para convertirse en animales. Literal. Y tú dirás que estos ya son casos aislados. No, no, no son casos aislados. Esto está creciendo más, más, más y más. Cada vez va creciendo más, cada vez va, va, va incrementándose, cada vez es, ya com y como ahora ya tienen derechos. Ahora, ya las legislaciones de los países se están haciendo de tal manera para que sean aprobados, para que sean admitidos, y no se te ocurra tú decir algo, porque ahora a ti y a mí es al que nos van a meter a la cárcel o nos van a llamar la atención. Entonces, esto, esto es increíble cómo se está dando todo esto. Ahora. Mira, te voy a dar algunas noticias. Transespecie. Se crea una granja para personas que se identifican como ovejas. En el lugar se pueden encontrar hombres y mujeres vestidos con trajes simulando ser este mamífero. Algunos portan cuernos como si se tratara de borregos de la especie cimarrón. Entonces, ya hay unas granjas especiales para que te vayas a dar un, una, una paseada y, y, y dejes expresar completamente tu sentir y, y, y te portes como oveja. Y aquí, bueno, es como oveja. Y al rato van a aparecer eh, granjas de perros, de caballos, de lobos, de insectos, no sé. Porque esto es, esto es lo que ya está ocurriendo. Ajá. Acá. Este, 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 este fue muy famoso, este Tom Peters, porque hace cuatro años él exigía y pedía eh, que se le reconociera como un cachorro o un perro dálmata. Ajá. Esto fue hace como cuatro años. Y obviamente hace cuatro años pues era algo notorio, era algo... Pues sí, pero lo que no sabían lo que iba a causar hoy en día, porque esto empezó como una especie de... Hagan de cuenta que un pequeño, una pequeña roncha, un pequeño grano de una enfermedad, pues ya está creciendo la infección. Ya está creciendo la infección, porque ahora no es uno, ahora no es dos, ahora no es tres, ya son cientos, miles, y esto está creciendo, creciendo y creciendo. Joven Barcelonés, transespecie, se implanta aletas en el cráneo. Porque a este le gustan. Los, estos, los peces. Entonces se, se implantó aletas en el cráneo que miden la temperatura, los cambios de presión, etcétera, etcétera. Y se gastan millonadas, ¿eh? Este es un japonés. Un hombre se gasta 13 mil euros para convertirse en un perro. Este ha sido su primer paseo. Esto acaba de pasar hace como un año más o menos. Y este es un japonés que literalmente se gastó una millonada y él está metido dentro de ese traje de perro. Uh -huh. Porque su anhelo era ser perro, animal, y salir a la calle. Y comen, comen alimento de perro, orina, eh, hacen, duermen en jaula de perro, comen en, eh, en este, en trastes para perro, y hacen todo lo de perrito. Fíjate que, que, que hasta dónde está, ya, ya, ya no tienen entendimiento, ya perdieron la cordura. Por ejemplo, este también se hizo viral. Este es un ingeniero japonés, ingeniero, que él se siente lobo. Entonces, aquí hay gente de alto nivel cultural, técnico, y están transicionando. Y hacen todo lo posible para sentirse pues el animal de su predilección. Dígase perro, dígase lobo, dígase pescado, dígase oveja, dígase lo que fuere. Ahora, lo más terrible. Lo más terrible. Niños. Niños. Te voy a leer un artículo. Hace unos días, una conversación entre una profesora y una alumna de una escuela en el Reino Unido se hizo viral por su peculiar contenido. En ella, la profesora llamaba despreciable a su alumna. A una alumna que tenía esta profesora, la llamaba despreciable, comentando ella con otra maestra, ¿no? debido a que se negaba a aceptar la identidad de una compañera de clase que se identificaba como un gato. Había una compañerita en clase que la niñita se sentía gato. Y la otra niña, pues no, ella no le reconocía como gato. Ella, pues la niña coherente, bien educada, dijo, no, es que tú no eres un gato y no sé qué habrá pasado entre las dos niñas. Pero entonces la maestra... Haciendo alusio, a alusión a la niña que no aceptaba a la otra niña como gato, dice: es una despreciable alumna, porque no acepta su condición de género. Este ejemplo puso de, de relieve una realidad en el Reino Unido: el aumento de casos entre jóvenes de escuela, de escuelas, repartidas por todo el territorio, que se identifican con neogéneros, nuevos géneros, como gatos, caballos. Dinosaurios. Bueno, aquí dice incluso hasta la luna. Una tendencia relacionada íntimamente al fenómeno Furry y que ha puesto incluso en alerta a las autoridades. La aparición de estos casos está creando problemas de convivencia entre los propios alumnos, ya que se han producido acusaciones de discriminación hacia los que no aceptan la identidad de estos adolescentes que se identifican como animales o de formas parecidas, al mismo tiempo que han denunciado las actitudes de estos jóvenes cuando no se les permite responder, maullando como un gato en las actividades escolares, por ejemplo. Y esto está pasando en Reino Unido, y esto está pasando en Canadá, y esto está pasando en varios países. Los niños, porque los niños tienen derecho. El derecho que tienen los niños a ser protegidos de estas cosas. Y si aquí los padres protestan, los padres se van a llevar una reprimenda de parte del Estado. Y si esto, por ejemplo, estuviera pasando en, en Países Bajos, es capaz que a los padres les quitan la custodia de los niños. No, 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 esto se está poniendo pesado. Ahora, para que vea de qué tamaño está este asunto. Yo le voy a enseñar eh, algo que está ocurriendo. Déjeme ver aquí que acaba de pasar hace poco. Eh, deme testimonio ahí en el YouTube, digo en el chat por favor, mi hermano, que está viendo mi pantalla. Ahorita está un comercial ahí de un coche. Ajá. Deme por favor testimonio ahí en el chat de que está viendo la pantalla. Bueno, ya la quité, voy a volverla a compartir. Perdón, perdón, se me movió aquí. A ver, déjeme ver qué dice. Sí se ve, ok. Bueno. Ahora voy a poner sonido y deme testimonio que se oye. Cómodas y muy tranquilas. Lo bueno es que hay Didi. Ok. ¿Se escuchó? Sí, sí me dijeron que se ve, nomás quiero saber que sí se escucha. Ok, perfecto. Entonces pues ahora déjeme poner el video. un video muy cortito lo voy a volver a poner grupo de jóvenes alemanes protestaron para exigir ser identificados y reconocidos como perros esto quiere decir que los ciudadanos quieren ser tratados como mascota durante la protesta se escuchaban cómo las personas con máscaras de perro aullaban al disco. no es el primer caso de personas que buscan ser reconocidas como animales el año pasado una joven denunció a un zoológico que no la quiso aceptar porque ella se consideraba una ceba ok Fíjese qué tremendo. Esto <laughs> está, está fuerte. Ahora. ¿Tú eres el jefe de tránsito municipal, verdad? Sí. Bueno. La pregunta es aquí. ¿Por qué está pasando esto? Eh, voy a quitar aquí este... ¿Qué hay más allá de todo esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo con toda esta situación? ¿Y qué tiene de importante? que por ejemplo esto se dé en Alemania. Eh, porque esto, esto, esta, esta, esta reunión o manifestación de cientos de jóvenes o personas que exigen sus derechos para ser reconocidos como perros y quieren pues, que se les reconozca legalmente como perros, pues son multitud de jóvenes y esto acaba de pasar unos días atrás y esto ocurre en Alemania pero ¿por qué es interesante que esto sea en Alemania? Eh, dentro de los países a nivel mundial Alemania se caracteriza por una vamos a decir avanzada legislación de protección a los animales, sobre todo a los perros. O sea, de los países del mundo, eh, yo creo que Alemania, por lo menos de lo que leí, es uno o el país más avanzado, tal vez, en cuanto a protección de animales, sobre todo de perros. ¿Por qué? Resulta ser que, por ejemplo, en Alemania, para tener este... Eh, perros, Cada, el tener un perro genera un pago de impuesto. O sea, allá en Alemania hay que pagar impuestos por tener perros. Es una cuota anual. Estamos hablando de 150 euros. Uh -huh. Y más o menos de lo que estuve por ahí leyendo. Y si usted tuviera otro animalito, pues la cuota sube. O sea, no, ahora sí que no baja por, por porque ser mayoría, ¿no? Sino que si yo quisiera llegar a tener otro perro, por ese otro perro yo tengo que pagar 180 o 200 dólares. Esto depende de la ciudad de Alemania, porque en eso hay, hay distintas consideraciones. No es las mismas cuotas en una ciudad que en otra ciudad. Hay algunas legislaciones que varían. Pero el hecho de yo tener otro animal, en lugar de pagar menos, voy a pagar más. Bueno, y, y, y sí, y hay gente que tiene dos, tres, cuatro, cinco animales. Obviamente, pues tiene una muy buena economía para pagar impuestos. Luego, ¿y, ¿y para qué se utilizan los impuestos? Pues los impuestos se utilizan precisamente para generar, este, por ejemplo, parques, para generar, este, por ejemplo, lugares de esparcimiento. Eh, para, para el trato de los animales. Por ejemplo, si usted de repente sale a la calle con su animalito, con su perrito, usted puede ir a, uno, ir a uno de esos parques y en el parque, pues el animalito tiene el derecho de estar caminando, brincando, corriendo y dependiendo la, ¿cómo se llama la ley? Pues hay lugares donde los puede dejar correr o le permiten tener una correa de un metro o dos metros. Por ejemplo, si el animalito usted lo va a llevar en medio de una de, de personas, la correa debe ser... No más allá de un metro, pero si es en, eh, hay otros lugares donde le permiten, si es un poco más espacioso, la, la correa puede ser hasta de dos metros. Y hay parques especiales donde usted los puede dejar a correr. Y si de repente a usted se le olvidó tener una, la bolsita de plástico para recoger las heces, esos parques ya tienen específicamente lugares donde usted puede ir a, a, a recoger una, a, a tomar una bolsita para recoger las heces de su perro. Entonces hay todo una, un plan de protección a los animalitos, cosa que está bien, digo, yo no voy a juzgar eso, ¿no? Pero esto es para darle el contexto de lo que está pasando con este grupo de manifestantes que se quieren declarar perros. Bueno, entonces hay que pagar impuestos. Otra, todo perrito se tiene que registrar. Uh -huh. Todo perro se tiene que registrar. Entonces, hay un padrón de registros de los animalitos. Y esto lo hacen para saber el control, para evitar que haya una proliferación de perros, para tener un control poblacional de la cantidad de, de perritos o de animales. Algo similar también hacen con los gatos, aunque yo estaba leyendo que con los gatos no son las mismas normas tan estrictas que con los perros. Ajá. Pero se tiene que generar un padrón poblacional de los perritos. Y de esta manera. Eh, eh, el gobierno sabe cuántos animalitos hay, en qué condiciones están, cuántos tiene cada persona y es obligación, porque usted tiene que pagar una cuota. Ahora, si de repente usted como persona eh, se le ocurre abandonar a su perrito, pero de, de dejarlo y que se escape, y si se llega a enterar eh, eh, el gobierno, le van a aplicar una multa. Y si el gobierno se da cuenta que usted ya dejó abandonado su perro hace dos, tres, cuatro años, usted va a tener que pagar una multa retroactiva. Usted tiene que pagar los tres, cuatro años que de, desde que abandonó su perro, más aparte la multa. O sea que esto es retroactivo. O sea, el abandonarlo a usted no, le, no, no lo excede, no lo extenta de pagar lo que usted tiene que pagar de la cuota anual. Fíjese qué tremendo. Y entonces tiene que, estar este, tiene que estar este registro de poblacional este padrón poblacional de la de la cantidad de perritos otra todos los perros deben de tener un chip y aquí es donde ya empezamos con ciertas cosas raras todos los perritos todos los perritos deben de tener un chip debajo de la piel supuestamente para tener el control y que si se llega a perder el perrito, pues inmediatamente sabemos dónde buscarlo, porque con el chip lo vamos a poder tener bajo vigilancia y no se nos va a poder escapar. Y es rápidamente eh, posible de poder localizar y encontrar al perrito. Entonces, es obligación que todos los perritos deben de tener chip. Más aparte. Pues obviamente que todos los perritos, cuando usted los saca a la calle, deben de tener su cadena, bueno, su collar con su identificación, su placa de identificación. Y si de repente usted sale y porque luego resulta ser que hay veces pues, es que se nos olvida, se le olvida a la gente y, y sale sin este, sin la plaquita o el collar de identificación. Y si usted se encuentra en una autoridad, la autoridad le va a preguntar dónde está la placa de identificación. Ah, no, pues es que se me olvidó. Ah. Pues dígame el nombre del perro, dígame esto, y vamos allá por la placa. Y donde resulte ser que pues en realidad el perro no está legalmente autorizado ni registrado, le viene multa. Obviamente, eh, eh, también este, es multa que el perrito se haga en la calle y usted no recoja las heces fecales de su perro. ¿Ah? Entonces, hay una serie de legislaciones bien interesantes ahí en Alemania. Eh, todo lo que es esta legislación en apoyo y aprobación al perro. Uh -huh. Tiene que estar, obviamente, tiene que tener sus vacunas, tiene que tener sus, su tratamiento. Eh, bueno, no, o sea, y todo esto está bien controlado y legislado por el gobierno, por las autoridades. Uh -huh. Entonces, debe de estar. Identificado el perrito, debe estar con un chip y. ¿Cómo se llama? Y tenerlo todo bajo control al animalito. Obviamente, obviamente. Eh, y usted dirá, pues a lo mejor con estas restricciones tan complicadas o tan exigentes, pues ha de haber muy, muy pocos perritos o gente o familias que quieran tener perros. Pues, ¿qué cree que no? Es. Alemania es un país donde muchos ciudadanos, muchos, muchos ciudadanos, familias, sí tienen perritos. Y hay gente que hace ahorros para poder llegar a tener un perrito por todas las implicaciones en cuanto a gasto de dinero. Luego, el perrito se puede asegurar. Si de repente usted tiene trabajo y perdió su trabajo y obviamente por la pérdida de su trabajo, pues sus... Eh, ingresos económicos van disminuyendo, pues ya no va a tener para el doctor del perrito, ya no va a tener para las vacunas del perrito, o ya no va a tener para la cuota del perrito, etcétera, etcétera. Entonces el gobierno le ayuda. O el gobierno, el, 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 el seguro entra en acción a apoyarlo a usted para que ese perrito no se quede sin su atención. Entonces, una serie de casi, casi. Como que si fueran personas. Casi, casi como si fueran personas. Entonces es obvio, este, pues, la vida de perro en Alemania, como tal vez en otros lados, no es tan vida de perro. O sea, son muy guardados, muy protegidos y muy cuidados. Uh -huh. Y muy controlados. Ajá. Entonces. Y, y todos deben de tener un chip ahora qué quiero yo decir con todo esto porque es obvio que la gente para tener un perro y con todas estas series de, de compromisos que se adquieren ante el gobierno para tener el cuidado del perro pues es obvio que la gente quiere mucho a sus animalitos ahora hay hay algunas ciudades de alemania donde se adoptan más perros o se quieren tener más perros que hasta mismos hijos. Fíjense, fíjense qué tremendo. Ajá. De hecho, en, hay en ocasiones más adopciones de perritos que de niños. Para muchas familias, muchas personas, prefieren mejor tener perritos que niños o que hacer una adopción de un niño. Y en algunas ciudades, la población de perros supera por mucho la población de niños o adolescentes. ¿Por qué? Porque, bueno, ya por cultura, pues los perritos son muy queridos, muy amados y muy protegidos. Les tienen parques especiales, les tienen corredores especiales. Los perritos pueden entrar a establecimientos públicos, a restaurantes, a tiendas. Bueno, no a todas, porque hay algunas que tienen restricciones, ¿no? Eh, hospitales tampoco, pero hay muchas tiendas, hay muchos establecimientos, muchos lugares, muchos comercios, muchos hospitales dedicados para los animalitos. Entonces, la cultura del cuidado del perro es muy grande en Alemania. Entonces, eso, eso muestra que la gente de Alemania quiere mucho a sus animalitos. Ok, oh, ya está bien, yo no, yo no estoy juzgando eso. Pues así hay de culturas a culturas, ¿no? Si nos vamos a otros países, pues no sé, ahora sí que en otros países la vida de, del perrito sí es una vida de perro, como normalmente se dice, con privaciones, con enfermedades, con patadas, con atropellamientos, con un montón de cosas. No, en Alemania no se da eso. Bueno, ¿qué quiero decir? De repente sale un grupo de muchachos, jóvenes, personas no sé cuántos había ahí, 100, 200 personas, exigiendo sus derechos como animales, como perros. Pero cuando tú entiendes el trasfondo que hay de la vida, de cómo tratan a los perritos en Alemania, y todos estos jóvenes piden trato y que les aprueben que ser reconocidos como perro y en medio de su manifestación empiezan a huyar y a ladrar para ser, ser exigidos y tratados como perros, pues es que entiendes que ahí en Alemania el trato de perro es muy bueno. Los atienden, les dan de comer, los llevan a, 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 a los doctores, hay seguros para pagar sus enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces... Si legalmente les dieran un derecho legal, ahorita con toda la ideología de género y, y eso de los transespecies que se perciben como animales o como perros, y si eso llegara a entrar en Alemania, pues tendrían supuestamente que tener las mismas bondades que el sistema que protege a los perritos de verdad. Entonces, para mí esto es una gran ironía, porque pareciera ser que van a recibir más cuidados y más amor, ser tratados como animales, que como seres humanos, que como personas. Fíjate qué grande, grande, grande ironía. Se juntan un montón de jóvenes, se juntan un montón de, de muchachos y exigen ser tratados como perros que se les dé su estatus y reconocimiento de perro. Porque saben que en Alemania el trato para los animalitos y para los perros es muy bueno. Yo dudo mucho que en algún otro país se junten un grupo de muchachos o personas a exigir su trato como perro y que les reconozcan su condición de perro. Porque ahí hay, en esos otros países, no voy a decir nombres porque no quiero eh, herir susceptibilidades de nadie, pero en esos otros lugares o países no les van a dar el trato que se les da en Alemania. Pero aquí está la gran ironía. Yo quiero ser perro. Quiero que me reconozcan como perro. Porque parece ser que perro es mejor vida que ser humano. Qué triste y qué gran ironía. Y al final, a estos, si verdaderamente les dieran el estatus, como ya se está generando en los trans especie, de reconocerles, como esto ya sucede en Reino Unido, como esto ya sucede en Canadá, que ya se les reconoce su condición de gato, de perro, de animal, ya los niños ya llegan y maullan en las escuelas o ladran o cacaraquean como cotorritos etcétera etcétera y hay de la maestra o de los niños que no lo acepten si legalmente se les reconociera su estatus de perros a estos muchachos o a estos jóvenes de Alemania o a estas personas porque también ha de haber, ha de haber ha habido adultos lo que van a tener que hacer es ponerles el chip porque todos los perritos y animales en Alemania, gatitos y perritos, tienen un chip por ley. Entonces, a estos que reconozcan como perritos, ¿sabes qué? ¿Quieres ser perrito? Perfecto, sin problema. Te tenemos que poner un chip. Fíjate qué perversión. ¿Y tú entiendes lo que quiero decir del chip? La marca de la bestia. Porque estoy, te estoy declarando legalmente bestia, animal, sin entendimiento. Y pongamos, te es el, pongamos, te vamos a poner el chip y te vamos a controlar, y vamos a saber dónde estás y cómo estás. Y vamos a tener control y yo voy a cuidar de ti y yo voy a proteger de ti. Tremendo. 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 Voy a permitir este preguntas, mis hermanos, porque yo sé que esto va a dar mucho de qué hablar. Eh, no me puedo extender mucho en las preguntas. Recuerden que los miércoles yo estoy aquí en mi oficina, entonces me tengo que regresar este, a mi casa, que está bastante lejitos. Y pues luego es, es peligroso regresarse en el transporte público. Pero bueno, este, ya permití que puedan abrir micrófono. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, adelante. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Este, pues yo comentarle este de en, en la Biblia habla de que el enemigo es el padre de mentira, de engaño. Este y se me viene en automático ahorita con todo lo que usted está hablando de Sigmund Freud. Este psicólogo como en su tiempo de él pues las ideas que él empezaba a sacar cómo lo cómo era pues conforme a lo que le explicaban sus, sus pacientes, cómo él sacaba las cosas, pues supuestamente más profundas, más oscuras de la mente del ser humano. Este, yo, me, yo, yo me imagino que, bueno, yo nunca he ido, pero me imagino que cuando en esos tiempos, no sé si ahora iban al psicólogo, pues por medio de imágenes y todo eso, él proyectaba lo que había en la mente de, de sus pacientes. Este, a lo que voy, pues pastor, ahorita con lo, con la tecnología que hay ahorita, con los celulares, eh, pues las tablets, la computadora y todo eso, cómo le ponen todo esto, pues a los niños, a los jóvenes, a estas generaciones, y es por medio de eso, pues que, que a ellos los están volviendo todo este movimiento, pastor. No sé, ese es, ese es mi comentario. Sí, 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 obviamente, miren, si esto hubiera pasado unos 20, 30 años atrás, más bien, esto no hubiera pasado hace 30 años atrás, 20 años, por una simple y sencilla razón. Porque no había internet, porque no había redes sociales, porque no había smartphone, porque no había tabletas. Porque no había redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no hubiera pasado. Y esto está pasando por el poder de control, manipulación y penetración en las psiques de las masas sociales, en la psicología o las mentes de las masas sociales. Y ahora todas estas estrategias alcanzan a todo el mundo. Y es obvio que la población más vulnerable entre todos estos eventos, pues son los niños y los jóvenes. Hoy los padres a sus niños, con tal de tenerlos quietos o entretenidos y que no estén dando lata, ya tienen meses, todavía no cumplen el año y ya tienen el celular en la mano. Se va el padre. La madre haciendo sus quehaceres, sus trabajos, y el niño metido en la red, en el internet, en la red social, en el TikTok, en el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y el diablo aprovechando porque le están en, les es, al diablo les, les están entregando masas nuevas de mentes infantiles y el diablo las está trabajando, las está modelando y las está formando. Y el padre bien gracias. Porque no, no, es que tengo trabajo, tengo esto, tengo aquello, tengo el otro y los tienen entretenidos con el internet. Con redes sociales y con teléfono. Entonces, es increíble. Pastor. Sí. Este otro comentario chiquitillo, es pues, que lo decía lo que decía el otro día de, de Harari. Él, él dice que ahorita ellos ya tienen la capacidad de, de hackear, de hackear al ser humano. Entonces, eh, y, y cómo vienen tramando todo esto, cómo se viene todo esto, que es, es a través de, de, de la psicología, pues porque pues los pacientes cuando iban en ese tiempo con, cuando empezó esto de Sigmund Freud pues ellos le contaban todo lo que había en su mente uh -huh. entonces él él lo percibía y el otro día yo estaba viendo esto de, de Harari que ahora ellos ya con tecnología con todo esto que se está usando pueden hackear al ser humano que es lo que está pasando pues eso es lo, lo otro que quería decir Pastor gracias sí de hecho si se acuerdan la vez pasada el primer programa que hicimos nosotros de, de prueba en el canal de presta atención, al final mi hijo Oscar puso un videito precisamente acerca de ese tipo de cosas. Y fue el que nos restringieron. Entonces, pues todo este tipo de cosas, pues las vamos a platicar en el nuevo canal. Yo espero que, que nos dure este nuevo canal. Ahora, tan solo esto que yo compartí ahorita aquí, aquí en este canal, híjole. Solemos pues para que no venga ningún tipo de restricción, ¿no? Porque pues ya hay peligro, ¿no? Oremos ver, que no, no, no vaya a pasar nada. Amén. Eh, ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Hermano. Sí, mira, Mías, adelante. Por bueno, favor. Bendiga. Este, pues sí, es bien interesante este, este tema de, de, los, de los animales dice que ahorita que está hablando usted eso aquí en Estados Unidos es quizás no ha llegado al extremo del cuidado de los perros como en Alemania pero está muy cerca de, de todo eso aquí hay parques este, especiales para ellos en los parques tienen para recoger sus bolsas eh, perdón bolsas para recoger sus pues las heces de los perros o sea todo es especial al menos en el lugar donde, en los departamentos donde yo vivo, pagas para tener un animal en los apartamentos. La gente paga hasta, hasta 250 dólares al mes por tener un perro en su apartamento. Entonces, mucha, mucha gente, este, bueno, aquí pues también está mucho, pues muy fuerte eso de, del cuidado de los animales. Pero mi, mi pregunta es esto, ve hermano, eh, ¿Usted cree que cosas tan tan sencillas como, por ejemplo, los teléfonos, hermano, este tienen mucho lo que le dicen los, los, emojis, uh -huh. los emojis. Y la mayoría de ellos son como, quizás puede ser muy inocente o no, no sé si, 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 usted cree que todas estas cosas influ, influencien también porque ve que la mayoría de, bueno, uno se puede tomar una foto con, con cara de animal, con cara de perro, con lengua de gato, con... O sea, y es algo que quizás se, se vea muy inocente, pero yo me imagino que todo esto pues, aporta a las influencias. De a ver, que se abran puertas a eso, ¿verdad, hermano? Te voy a contestar con una misma imagen. Y vas a ver hasta dónde llega el alcance de esto. Ahí les va, mis hermanos, para que vean hasta dónde llega esta situación. Permítanme tantito. Ay, Dios, ¿dónde está? Por ejemplo, yo ahorita estoy en Zoom. Van a ver lo que puede hacer Zoom. Hola, ¿cómo están? Dios les guarde, Dios les bendiga. Yo soy el pastor Javier Soria, que he decidido transitar a una condición de perro. ¿Lo vieron? Bueno, ya no quiero ser perro. Cambio de animal. Si ¿Sí lo están viendo, sí. <laughs> tremendo, tremendo, tremendo. A ver, voy a cerrar esto. Permítanme tantito. Ay, Dios, ya se, ya, ya se pasmó esto. Ya no me, ya no me quiere dejar quitar el, el avatar este de aquí. <laughs> ay, Dios. Ay Dios. A ver. Ya, 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 ya desapareció la imagen. Es que aquí no sé por qué se me atoró. No, hermano, sigue, sigue viéndose con el... No, el avatar. está ahí. Se sigue viendo el animalito, fíjense. Sí. Ya me está jugando la mala pasada esta cosa. ¿Eh? Déjenme ver si lo puedo quitar. Bien. No me deja, ¿eh? Ya no están haciendo aquí este. Ay, Dios. No me deja, ¿eh? Ahí creo, creo que ahí ya se quitó, ¿eh? Ahí ya se ahí. ve, hermano. Ya ah, lo vemos, ah, 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 Me metí en el mundo de los transespecies. Entonces, hay un montón de aplicaciones, de filtritos, donde de una manera aparentemente inocente, pero invitan a los niños, sobre todo el ataque va dirigido a niños y adolescentes, aparentemente de una manera muy inocente, pero los están induciendo, los están llevando. Les digo que, por ejemplo, en, en Canadá, eh, ya esto ya está generando graves problemas porque llegan un montón de niños y, y hay niños que dicen que pues que yo uno que es gato, el otro que es perro eh, x no y esto ya está generando problemas de afinidad entre niños que pues obviamente no no, no no están bajo esta condición y los niños que quieren que se les reconozca su condición de animal y bueno ya los, los conflictos llegan a los padres, Obviamente, los padres protestan por este tipo de situaciones, pero pues no, ya esto ya está legalmente aprobado en muchos lugares, y eso está pasando en Inglaterra y en, y en Canadá y en otros países. Entonces, sí, sí se está poniendo algo dedicado ya a todo esto. Eh, mi hermano Marcos Reyes, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Eh, mire, pastor, no sé, eh, tal vez yo me voy a veces un poco más allá de lo mentalmente, de lo habitual, pero eh, si nos ponemos a analizar bien a conciencia la situación contractual con este tipo de situaciones, esto, esto tiene un poquito que ver con la famosa ventana de, de Overton. Eh, mire, recordemos que infantilmente... Desde hace algunos años, desde inicios de la, de la televisión, o que la mayoría del ser humano tuvo acceso a, a este tipo de pantalla. Eh, desde ese entonces se, se empezó a, a hacer caricaturas. Hoy en día hay muy, muy, muchas películas famosas, por lo regular con animales en caricatura. Hoy en día ya incluso películas en, en, en vivo. En que habla un zorro, habla un perro, etcétera. Entonces, a mi parecer, y aclaro es a mi parecer, este esto es un ataque o un, un ataque o un mensaje directo al subconsciente humano. E Entendamos que como seres humanos tenemos un subconsciente, que es una de las partes más atacada, más bombardeada, e incluso por ende en esta parte se guardan muchos traumas que posteriormente supuestamente lo que aclaran algunos psicólogos por medio de hipnosis salen cosas que, que gente incluso cree este olvidado no entonces esto tiene una connotación un poco más profunda pastor o sea no es nada más ahorita lo vemos de una manera superficial pero es a donde yo muchas veces me enfoco no Estamos o hemos dejado, yo lo llamo, o decía el difunto de papá, hemos este, descuidado la retaguardia y no precisamente por ser exclusivamente cristianos, no, yo me refiero a, al contexto del ser humano. Eh, el, el ser humano, Dios lo creó perfecto y, y lo creó con un instinto, yo lo llamo el buen instinto, como el instinto de supervivencia, eh, ese instinto que te advierte, que te dice, hey, aguas, esta antenita, eh, es algo lo que ellos, ellos se han encargado de, de, de ¿cómo se llama? De, llamémosle, nulificar o interferir para que el ser humano no desarrolle todo su, su, ¿cómo le llamemos? Este subconsciente que te advierte de un peligro de X cosa que va a pasar. Eh, 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 si, 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 si lo vemos... Pastor, esas caricaturas que, que, que de años y décadas en que habla un animal, etcétera, etcétera, tarde que temprano va a tener una, ¿cómo se puede decir?, un resultado al subconsciente del ser humano. Y, y hoy con la, con la tecnología se ha florecido más. Hay las famosas, lo que acaba de mencionar el hermano, se pueden sacar la foto con cara de animal, a la gente les, se les hace divertido. Los niños es muy comúnmente que, que hagan eso. Eh, entonces, pastor, bueno, eh, no sé si yo esté en lo correcto, pero mm, parece ser que hoy en día el subconsciente del ser humano ha sido ocupado por ese tipo de, 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 de cosas y por ende, por entidades eh, demoníacas, siendo sinceros. Eh, eh, y entonces. Han trastornado ya la, la identidad y la imagen del ser humano, o sea, en una mente totalmente distorsionada, o sea, ya irracional. Ahora, lo, lo, lo queremos ver desde una manera psicológica. Eh, el, el Instituto para el, de, de, de la psicología, no sé si me parece que radica en Estados Unidos, ya hoy en día no sabe qué persona es normal. De hecho, no tiene la respuesta. Ya, eh, eh, si usted, si usted eh, eh, tengo entendido que sus conferencias o, o sus eh, reuniones que han tenido les preguntan, bueno, oye, ¿tú qué opinas de esto? No, pues es que no sabemos. Y, y ya no sabemos quién es normal no. o quién es normal. Entonces, lo malo es bueno, pero... lo bueno es malo, pero pues sí. Exactamente. Hoy en día está el, resulta el resultado a, a gran escala y va en aumento. Lo, lo, lo triste de todo, pastor, que esto no se habló en su momento, no se ha hablado en su momento, y vuelvo a ser reiterativo: hay cosas que no se están diciendo en, a donde se deben de decir, y, y, y no se trata de, a lo mejor de figurar, no, se trata de, de, de que se diga la verdad, y la verdad, la verdad a veces la han encerrado en un contexto religioso, no, es la verdad de, 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 de muchas cosas. Entonces, ya con conocimiento de razón, ah, ahora sí, aguas con esto, tengamos cuidado con aquello. Ya es, ahora sí ya de, de decisión del ser humano, de, ah, bueno, me, le, le, le creo a Dios y me, me voy del lado de Dios, o le creo al mundo y le creo a la vanagloria o, o al demonio y sigo sí, bueno, lo mismo. Entonces, a, a veces creo que las cosas, no sé, a mi parecer Dios nos, nos la pone de alguna manera entendible. Y simple para cada tiempo que vivimos. Amén. Y, y, y a, a, a Amén. reserva de esto, pastor, que hay, bueno, igual esa es sospecha mía, hay otra forma de contaminación, pastor. Y se me hace raro, nada más voy a decir lo que desde hace aproximadamente que estamos en el 2023, hace aproximadamente desde año y medio para acá, empezó a florecer esto con mayor, con mayor este. Todo esto... Todo esto se detonó más fuerte a partir de la pandemia. Exacto, me acaba de usted robar la palabra, la, 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 Pastor. Todo, Mire, todo por, a partir de la pandemia. Por, por algunas razones, porque no nada, no, nada más, no nada más fue por el hecho de la imagen que pasó usted el, el, en el programa piloto del otro canal. Eh, eh, si usted tiene el video, analice lo que comenté y, y, y usted se dará cuenta de que estoy 100, casi 100% seguro que dos, tres cosas que comenté, eh, el, el, le pegaron allí, le, le pisaron el callo al algoritmo. Y, 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 en, y en algún momento se lo platicaré cuando pueda hablar con usted, porque ahorita de hecho he tenido contacto con, están investigando con ingenieros en robótica, en, en muchas cosas, y ¿qué cree que están descubriendo o están este, diciendo cosas tremendas, pero lo digo por, por cuestiones de que por la censura son cosas que no se pueden decir por este medio, pastor. Amén. 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 Gracias, mi hermano. Eh, mi hermano Carlos Federico, por favor. Gracias, Gracias pastor. Bendiciones a todos. Pastor, me la verdad que me esto de, la, de, la, de lo trans es una algo bastante sorprendente, pero a pesar de que hoy el mundo está tan corrompido y corrompido sexualmente, pero una de las bueno también una de las cosas bien marcadas de los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot era la aberración sexual. Hoy en día hay mucha aberración sexual, pero ahora con esta con esta con estas personas que se dicen ser animales pues podrían tener relaciones sexuales en cualquier lugar y esto se va a convertir precisamente en algo que se va a expandir rápidamente precisamente por el placer. No, y aparte, usted como abogado le van a dar un soporte legal sí, a todo esto. Claro que sí. Claro que sí. O sea, imagínese, o sea, ya va a ser legalmente aprobado y aceptado. Así es. Entonces no, yo, no. Creo, ya, ya, yo creo que ya la venida de Cristo ya está cerca. Les voy a compartir, hablando de animalitos, hasta dónde ha llegado la perversión. Nada más para que vean hasta dónde, hasta dónde ha llegado. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Lo que ustedes están viendo ahí. Este. Es una campaña publicitaria de una de las firmas de moda de más alta alcurnia en este planeta. Es la marca Valenciaga, es una marca española. Entonces, eh, esta marca Valenciaga hace unos nueve meses atrás hizo una campaña de moda para niños artículos para niños. Pero si usted se está dando cuenta, los niños salen con unos peluchitos, hablando de los animalitos, pero estos niños salen con ropas de, que se usan o artefactos o artículos que se usan en las relaciones sadomasoquistas, donde la gente se golpea, los que tienen placer por golpear y torturar a las personas y los que sienten placer por ser golpeados. Entonces, todos estos artículos aparecen en relaciones sadomasoquistas. Y ahí usted ve a esas bolsitas de peluche, de osito de peluche, con esos artículos de cuero, correas, punzas, púas, ganchos y todo eso. Esto salió, esta campaña publicitaria salió hace nueve meses. Y fue un escándalo, ¿eh? fue un escándalo hace nueve meses. Pero nada más vea hasta dónde está llegando ya la perversión. Ajá. Y qué interesante porque por ejemplo si usted ve esta de aquí de la acá de la derecha es, es curioso porque mire ahí aparecen dragones ajá, gárgolas ajá. entonces es, es pues está claro quién está detrás de esto y aquí están los ositos pues con sus estos atuendos sado masoquistas entonces a ese nivel ya estamos llegando Supuesto esto, pero obviamente esto fue un escándalo hace nueve meses. Pero de hecho, no se pierda el próximo programa, el viernes, porque voy a hablar de la famosa ventana de Overton. Porque ese es el arranque. Ya algunos ya están, ya están, ya conocen lo que es la ventana de Overton, ya hay otros que no la conocen, pero yo voy a hablar de la ventana de Overton. ¿Por qué? Porque es el preparativo, el arranque para empezar a impulsar una iniciativa. Al final, el fin de las élites de poder y de los gobiernos es convencer a la gente. Y la tienen que convencer. Y para eso hacen, hay, hay ciertas estrategias para convencer a la gente. Una de ellas son generando crisis, generando miedo. Eh, levantando un líder este, carismático. Hay muchas estrategias, pero todo lo que es el ámbito de la ventana, la ventana de Overton se lo voy a definir así, independientemente de que lo voy a decir el viernes ya con, con detalle. Es una estrategia social para convencer a las masas y que las masas aprueben las cosas más descabelladas. Y va a llegar un momento en que se va a aprobar la pedofilia, va a llegar un momento en que se va a aprobar las relaciones sexuales con animales, va a llegar un momento en que se van a aprobar un montón de cosas, así como en su momento se aprobó el aborto, así como en su momento se aprobó y se le se están legalizando las drogas, y así se van a aprobar un montón de cosas, pero primero tienen que generar una crisis, tienen que generar una estrategia, y todo es el arranque, porque de ahí parte todo, entonces pues todo esto es lo que vamos a ver el próximo viernes, y vea, esto es parte de la ventana de Overton, hace, hace nueve meses un escándalo, de aquí a otros meses, otro tiempecito, van a volver a sacar otra, otra estrategia, otra campaña publicitaria. Pero como ya causó un impacto en la siguiente, el impacto va a ser menor y poco a poco ahí lo van llevando hasta que la gente acepte. Entonces esta es la situación de lo que se está manejando. Esto es no 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 está está tremendo todo esto. Eh, mi hermana María Hernández adelante. Ah, buenas noches hermano pastor Ah una vez hace unos años atrás me acuerdo que yo vi una predicación de usted donde hablaba de ah, como superhéroes que eran como de color azul Ah el ah, cuando les habla, les hablé del azufre sí que las no, caricaturas yo... siempre salen esos colores azul rojo y amarillo no sé con todo lo que está pasando ahorita lo del transgénero y todo eso hay veces de que yo como mamá puedo explicárselos a mis hijos pero hasta cierto hasta cierto punto no sé si en un futuro usted vaya a hacer algo así similar a como lo que hizo hasta esa vez pero para poder explicárselo un poquito mejor a los niños sí. les voy a recomendar oh. tres videos les voy a recomendar tres videos el video número uno que les recomiendo es el del Pastor Javier Soria, que se llama Fuego y Azufre. <laughs> porque ahí hablo de todos. Segundo video que les recomiendo es un video que nos compartió nuestro hermano Nemías. De hecho, él está aquí presente. Eh, ¿Me recuerdas el, video, el nombre? Este, Nemías, porque ahí está en la red. Porque él habló de todo lo de las caricaturas. La... Um... A su imagen y semejanza, algo así. Sí, no, no. a su imagen y semejanza, algo así. Bueno, se los voy a poner ahí en el el, buzón reflejo de su, el reflejo de su imagen. Ándale, el reflejo de su imagen. Él nos compartió y hizo un análisis de un montón de caricaturas y ahí habla de un montón de cosas que están pasando. Eso nos lo compartió el hermano Nemías. Y hay otro tercer video que también fue por la línea, que se nos lo compartió el hermano Alexis. Aquí, estos tres videos yo se los voy a poner ahí en buzón pastoral el de fuego y azufre, el de mi hermano Anemías y el de el hermano Alex, y eso ahí les va a dar una gama amplia de, de opciones, porque ahí se ven lo de las caricaturas, demás y todo, entonces para que de alguna manera tengan elementos y herramientas para poder platicar con sus hijos Amén una última pregunta y nos vamos mis hermanos Les recuerdo, ya tenemos el nuevo, el, el, la página web, ya está la página web. Este, ya ahorita está en construcción esta página web, ahí vamos a poder subir videos. Este, les digo, ya compré el dominio. Eh, les recuerdo, próximo viernes eh, la transmisión va a ser a través del canal Presta Atención. No, 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 no espere la transmisión en el canal normal, que es el de Pastor Javier Historia, sino es en el de Presta Atención. Ajá. Y la tercera recomendación, como ya estamos tocando temas pues, más, es, perdón, más delicados, yo lo que sí les recomiendo a todos mis hermanos, sobre todo los de YouTube, vayan tratando de integrarse vía Zoom, porque si entramos en vía Zoom, pues no va a haber censura, porque simplemente Zoom es una transmisión entre privados, es para clases, para conferencias y no nada. Que, entonces, si, si todos pudieran integrarse en Zoom, no tendríamos absolutamente problema de nada. Pero bueno, sabemos que YouTube tiene más alcance, obviamente tiene más alcance, ya mucha gente le gusta porque se hace pantalla grande, etcétera, etcétera. Pero hay que ir tomando previsiones. Por eso ya tengo lo de la página web, por eso ya, ya hay algunas transmisiones que están en Telegram, y por eso este, pues estoy exhortando a que se metan vía Zoom. Amén. Este, pregunta, la última pregunta, y nos vamos. Pregunta a la uno, pregunta a las dos, pregunta a las tres. Ok, vamos a orar, mis hermanos. Este, vamos a orar y a pedirle que Dios nos bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te exaltamos. Reconocemos, Señor, tu amor y tu grandeza y tu grande misericordia, y pues danos la capacidad para saber enfrentar estos problemas, estas situaciones de todo lo que se está viviendo en estos tiempos. Pero sobre todo, Señor, cuida, cuida a nuestros hijos del acoso que están viviendo a través de las redes sociales, a través de la educación, de la escuela a través señor de los celulares señor a través de tantas cosas que están pasando y que también nosotros nos involucremos más en su atención y no dejarlo señor a la deriva a que tengan señor contacto directo con este mundo sin una supervisión sin un respaldo padre porque hemos cometido ese error como padres dejar a nuestros hijos a merced de la red y han caído en garras señor de redes terribles que los están acosando y perturbando mentalmente. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Pues mis hermanos, un gusto. Dios me los guarde. Dios me los bendiga. Y pues nos vemos próximo viernes. Y recuerde que va a ser la transmisión en el nuevo canal. Presta atención. Sí, gracias, bendición. pastor. Buenas noches noche. para todos mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Gracias, mi hermano Daniel. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones con cuidado, de regreso a casa. Buenas noches, hermanos. Gracias. Gracias, pastor. Y con cuidado el regreso. Gracias, mi hermana Paulina. Bendiciones. Sí. Amén, gracias. Gracias pastor, que Dios lo cubre y lo guarde. Te regreso a casa. Gracias mi hermana Marta Leticia. Gracias. Bendiciones pastor, bonita noche. Amén. Amén. También despedimos a nuestros hermanos ahí de YouTube, todos los que están ahí integrados, Dios guarde, Dios bendiga sus vidas, muchas muchas bendiciones. Me dice aquí mi hermana. Ay, ¿Dónde vi? Mi Alejandra Mardones, ¿nunca se escuchó? Seguramente fue un problema local porque la mayoría me escuchó. Perdón, mi hermana Alejandra. Eh, mi hermana Alejandra Mardones, yo le recomiendo, intégrese a WhatsApp para poderle integrar a los grupos y ya le puedo dar acceso a todo el material. Este material se graba. Y todo el mundo tiene oportunidad de volverlo a repetir. Entonces, es lo que yo le puedo recomendar a mi hermano. Pues muchas, muchas, muchas bendiciones, mis hermanos. Dios guarde y Dios bendiga sus vidas. Que tengan una muy buena noche, un reparador descanso. Buenas noches, pastor. Gracias. Bendiciones. Buenas, pastor. Buenas Igualmente, pastor. Buenas, buenas noches. Pues en este momento son las once con trece minutos, tiempo de la Ciudad de México. Pues reciban bendiciones todos mis hermanos aquí. Estamos despidiendo esta transmisión y reciban un fuerte abrazo y grandes bendiciones. Dios guarde y Dios bendiga sus vidas. Igualmente, Pastor, gracias.